En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia se mira en María Inmaculada, su madre y modelo, y descubre en ella la obra maestra de la redención obrada por Cristo. La Purísima nos descubre la grandeza del amor de Dios y la eficacia de la salvación que nos otorga. Aborreciendo el pecado, corramos al encuentro de Jesucristo, guiado por María. Y ahora dispongamos nuestros corazones para la celebración de la Eucaristía y para recibir con fruto la bendición apostólica con indulgencia plenaria, mediante un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un sincero deseo de conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
llama el Señor. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Señor, da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo.
confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita de victoria, toca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En él hemos heredado también los que ya estamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso,
pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y hasta de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, diáconos, queridos seminaristas del mayor y del menor, que participáis también en este día grande de la Inmaculada, también un saludo muy especial a los Seises y a la capilla del seminario que nos están cantando y que siempre hacen que verdaderamente las celebraciones tengan esa belleza que decía Dostoyevsky: Jesucristo es la belleza que salva. Un saludo también muy especial a la vida consagrada en este año que estamos dedicando a los consagrados, consagrados para la misión. También a los que nos siguen a través de la 13 de la televisión, de nuestro canal diocesano y también de Radio Santa María. Un saludo a todas las familias y a todos los laicos, que el año pasado recordábamos esa gigante que hay que despertar. Ante la fiesta de la Inmaculada, patrona también de España, como dice la fiesta litúrgica de la Bienaventurada Inmaculada Concepción, patrona de España, ante esta fiesta hay como dos preguntas. Una es: ¿quién es la Inmaculada? Y otra es: ¿qué puede aportar a nuestro mundo de hoy una solemnidad, una fiesta tan importante? Probablemente la Inmaculada, que significa sin pecado, la llena de gracia, la favorecida de Dios, la que acoge plenamente el don de Dios, la que en ella no había ni brizna de pecado ni de impureza, podríamos decir con unas palabras del Papa Juan Pablo II, que le dirigió a los jóvenes en el Parque de los Príncipes en París hace muchos años: la Inmaculada es la mujer que nunca falsificó el amor, la que nunca falsificó el amor. Somos tan dados todos a falsificar el amor. Ella todo fue amor, todo fue apertura total a la gracia de Dios. Purísima tenía que ser. Precisamente también en la fiesta de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma se une perfectamente a la Inmaculada. Convenía que no conociese la corrupción del sepulcro aquella que llevó en su seno al autor de la vida, aquella que fue concebida sin pecado original. Probablemente y sencillamente lo mejor que se ha dicho para hablar de la Inmaculada lo ha dicho un franciscano, Duns Scoto, para mí por lo menos. ¿Podía hacerlo Dios? ¿Podía hacerlo Dios? ¿Dios podía hacer la Inmaculada siendo su madre? ¿Podía? Segundo, ¿era conveniente hacerla? Tercero, lo hizo. Tan sencillo. Así lo explica también el pueblo sencillo de Dios, que siempre creyó en que la madre de Dios había sido concebida, lo cual nos descubre a nosotros nuestra profunda vocación. Si la Asunción
nos descubre cuál es nuestra llamada más profunda, que es a la vida eterna, a gozar para siempre de Dios en el cielo. Eso es la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. La Inmaculada nos recuerda nuestra vocación, lo que estamos recordando en nuestro plan pastoral diocesano de estos 3 años. Los laicos, la vida consagrada, tan presente hoy aquí en la catedral, y también, cómo no, a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, y cómo no, también, y esto es precioso para cada uno de nosotros, es la llamada a la santidad, que estamos todos llamados por el bautismo, laicos, vida consagrada y sacerdotes. Tenemos esa misión común que tanto habla el Papa Francisco. Esto sería un poco brevemente qué expresa para nosotros una solemnidad tan hermosa como la Inmaculada Concepción. Por otra parte, yo quería decir, ¿y a mí qué me aporta la Inmaculada Concepción como cristiano? ¿Qué es lo que significa? ¿Y por qué la Iglesia nos propone esta fiesta de las más importantes de la Virgen? ¿Qué me sugiere a mí, hombre y mujer, metido en una situación de crisis generalizada, de conflictos bélicos, de problemas económicos, de tantas y tantas leyes que se crean a veces en contra de lo que es el fundamento de lo que es la vida evangélica y cristiana, en una situación como la de hoy que tenemos y que a veces parece como que el hombre de nuestro tiempo le caracteriza no tanto la incredulidad, sino la desesperanza? Es un mundo que ya está desesperanzado, y que ahí tenemos una misión preciosa a los cristianos, devolver la esperanza a tanta y tanta gente que la está perdiendo y que necesita recorrer esa esperanza. Que la esperanza, lo que nos recuerda el Adviento, es Cristo, que la Virgen le esperó con inefable amor de madre. Pues yo me atrevo, haciendo un análisis evangélico desde la situación que vivimos hoy y desde la llamada que hace el arcángel Gabriel a María y que nos lo repite a nosotros, que son 3 palabras: alégrate, no tengas miedo, para Dios nada hay imposible. Y basándome en el texto del Génesis, que ha sido el que se ha leído, me atrevo a decir estas 3 claves y termino. La primera sería que la tentación del corazón humano que tiene Adán y Eva es que Dios no nos quiere felices. Primera tentación del corazón humano: Dios no nos quiere felices. Dios es un aguafiesta. Cuando lo que todo representa al ángel le dice a María es que Dios no solamente no es un aguafiesta, sino que es la fiesta de la vida. Cuando Chesterton se convierte al catolicismo, él venía de la confesión calvinista, le habían dicho que el cristianismo, el catolicismo, era triste, que nunca celebraba nada, que verdaderamente era un aguafiesta, que tenía un planteamiento negativo y pesimista de la vida. Y cuando él visita sobre todo España e Italia, lo comenta, dice que descubrió que todas las fiestas están en torno al cristianismo. No ha habido nada que celebre más que el cristianismo, lo que es la alegría de la vida. Por eso la tentación que le presentan a Adán y Eva es esa: fijaros que Dios no quiere que seáis felices, porque os pone en un paraíso y os prohíbe que comáis de todos los árboles del paraíso. Vaya Dios, ¿eh? Vaya Dios. Esto es para nota, ¿eh? O sea, que te pone en un paraíso para disfrutar y todo es pecado, porque no puedes comer de ningún árbol. La tentación del corazón humano y de la desesperanza es que Dios no quiere que seamos felices. Y esto hay que tener mucho cuidado, catequistas, sacerdotes, movimientos, asociaciones, vida consagrada, porque a veces podemos presentar esta realidad cuando todos sabemos que nadie nos hace más feliz que Jesucristo. De hecho, fijaros lo que dirá María con su prima Isabel: dichosa, feliz la que cree. No existe nada que te dé más felicidad que la fe. Solo la fe te hace feliz, solo la fe te llena el corazón de esperanza. Peguy decía que su fe era su esperanza profunda, esa fe que le lleva a vivir con esperanza, que es la concretización de la fe. Porque yo puedo creer que Dios es mi padre, fe, pero si no estoy convencido de que Dios ha sido padre conmigo toda la vida, no tengo esperanza. Lo que tengo es una fe teórica.
Por lo tanto, la primera tentación es: Dios es un aguafiesta, Dios es el Dios prohibitivo. Dios lo único que quiere es, nos pone, sí, aparentemente nos engaña en un paraíso, pero luego nos lo prohíbe todo. Segundo, Dios es un mentiroso, lo cual también es tremendo. ¿Por qué? Pues porque realmente Dios no le había prohibido que comiesen de todos los árboles del paraíso, solo de uno, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero no de todos, de uno. Y probablemente con toda convicción, porque iba contra nosotros, porque todo lo que el Señor nos ha propuesto en los mandamientos es una norma de felicidad que luego explicitan las bienaventuranzas. Por lo tanto, Dios es un mentiroso. Fijaros qué sutil es la tentación, porque si algo nos llama Dios en el cristianismo es a ser como Dios, a ser como Dios. Sin embargo, el enemigo te lo presenta como tentación, te presenta como un Dios mentiroso que te promete, pero no cumple nada, ¿eh? Te dice algo, pero luego no es verdad. Cuando no es verdad eso, Dios, te puedes quedar soñando, como decimos nosotros en nuestros planes pastorales, y nos quedamos corto. Dios te da mucho más de lo que puedes pensar. Y ante eso, ante ese Dios mentiroso que presenta el tentador, el diablo, el enemigo, María no teme. No temas, María. El miedo paraliza el corazón. El miedo hay que atravesarlo. Claro que podemos sentir miedo, pero el miedo se soluciona cuando uno sabe que tiene que vivir, como diría San Ignacio en la famosa meditación del seguimiento del Rey Eternal, hay que seguir a Cristo contigo, Señor, y como tú. Y eso nos quita el miedo, contigo, Señor, y como tú. Nos quita todos los miedos. Y María vence ese miedo confiando en el Señor. Sé de quién me he fiado, que dirá después San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Por tanto, Dios no solo no es un mentiroso, sino que verdaderamente nos llama a ser como Dios, lo que le dice en la tentación a Adán y Eva. No, que va, hombre, es que si comes vas a ser como Dios, pero si es lo que Dios nos va a llamar, a que vivamos su vida de gracia, que es ser como Dios, que vivamos la inhabitación trinitaria, que vivamos como hijos de Dios inmensamente felices. Y termino, tercero. La tercera tentación es: Dios no es de fiar. Dios no es de fiar. Y como no es de fiar, la tentación le hace que verdaderamente todo sea sospecha. Es lo que crea el mundo de hoy, nuestro tiempo. Parece como que las leyes naturales, las leyes de la redención, todo lo que Dios hace está como todo equivocado. Precioso en este sentido, algo hermosísimo para nuestra vida, ¿no? Dios es de fiar, es totalmente fiable, es fidedigno Dios. Y por eso María cree en el Dios de lo imposible. Cuando yo cumplí 25 años de obispo, mejor dicho, de sacerdote, recuerdo, estaba en Valladolid, se lo comentaba yo ayer a los jóvenes en la vigilia de la Inmaculada, con numerosos jóvenes en el seminario. Me recordaba yo que escribí un librito que se tituló El Dios de lo imposible. Cumplía 25 años de sacerdote y quería cantar las misericordias de Dios como las canta María. Y titulé mi libro El Dios de lo imposible. Recuerdo que lo presentaron en el Centro Teológico de los Agustinos en Valladolid, y el que lo presentaba, el presidente, decía: es que no existe otro Dios más que el Dios de lo imposible. Mirad, esto es lo que nos hace recobrar la esperanza. Porque la última palabra la tiene Dios, aunque la penúltima puede parecer que tiene los hechos históricos, sociales, lo que estamos viviendo, de dificultades, de conflictos, de crisis económicas, pero la última palabra la tiene siempre Dios. Por eso una y otra vez con la Inmaculada decimos que creemos que para Dios nada hay imposible.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la Iglesia, la esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y cuantos sufren cualquier mal, llamados a encontrar en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Óyenos. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e intachables ante Dios por el amor, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso, Santa Leocadia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Obispo Auxiliar Francisco César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llamados a la alegría, llamados a no tener miedo, llamados a creer en el Dios de lo imposible,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, mi cuerpo. Bueno.
cuerpo de Cristo. Gloria al Señor.
Ave María Dolente de memoria. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repara en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El excelentísimo Monseñor Francisco Cerro Chávez, por la misericordia de Dios, arzobispo de esta Santa Iglesia de Toledo, primado de España, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes y a cuantos se unen a esta celebración a través de la Radio Santa María de Toledo o del canal diocesano de televisión, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión, o lo hagan en los próximos días con esta intención. Rogad a Dios por nuestro Beatísimo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Francisco, y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por mantener en plena comunión con ella en santidad de vida. Inclinaos para recibir la bendición. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Inmaculada Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén.
que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dos filas, dos filas, venga. Los primeros vosotros, dos filas.